Aurreko astean, 8 apellidos vascos filmak taquilla errekor guztia gainditu zituen, 50 milioi euro lortu ditu dagoeneko, eta inork ez du oraindik arrakasta honen fenomenoa ondo azaltzen asmatu. Borja Kobeagak, Diego San Joserekin batera filmaren gidoia idatzi zuenak, bere teoria propioa du. Bere ustez, hasierako promozio kanpaina egokiak lehen asteburuan aretoak jendez betetzea lortu zuen, eta horrek ekarri du gainontzekoa. Creo que se echaba de menos eso de disfrutar en colectivo, en una sala, ¿no? Es decir, la risa contagiosa, que a lo mejor te hace reír más el tipo que está sentado al lado, ¿no? Eso a lo mejor te hace más gracia la risa del tío al lado que lo que ves en pantalla. Pero claro, no es una película que sea ni mejor ni peor que cualquier otra comedia que no han tenido este éxito. Y yo creo que la cosa fue tener el cine lleno y que eso hiciera un buen boca-oreja en las siguientes semanas, pero los chistes son los mismos. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, ¿qué pasa? El chiste este de este chaval es del sur, sí, de Vitoria. En Vaya Semanita, Diego y yo lo usábamos hace 10 años. Nos daba incluso pudor ponerlo. ¿Y cuáles son, pues? Pero luego lo ves en una sala de cine, sea en Donosti, sea en Baracaldo o sea en Huelva, y la gente se ríe. Eta Kobeagak ezin dio eutxi, jendeari barra eragiteko joera du. Bere bi film luzeak, Pagafantas eta No Controles, egin dituen film labur ugariak tartean Oskarretarako hautagai izan zen Éramos Pocos, eta nola ez, Vaya Semanitako lehen denboraldia, denak dira komediak, komedia zoroak edo gazi gozoak. Creo que hay comedia en cualquier detalle, o sea, en cualquier cosa puedes extraer la comedia y es lo que me sale de manera natural. Una vez intenté escribir un corto de terror y me salió comedia. Eta berriro ere horren erakusle izango da egunotan filmatzen ari den bere hirugarren film luzea, El negociador, beste lan batean ari zela borobiltzen joan den gidoia. Pues estaba escribiendo 8 pedidos vascos y es verdad que había como unas pausas bastante prolongadas. Y de repente, pues entre los reportajes que había hecho Jordi Évole en Salvados de Jesús Eguiguren, entre el libro que había publicado Eguiguren con Aizpeolea, me llamó la atención el aspecto costumbrista o el aspecto colateral a la mesa de negociación. Parecía como muy interesante todo lo que pasaba fuera de esa mesa. Negoziaketa hori 2006garren urteko udan gertatu zena da. Jakina denez, orduan Jesús Eguiguren Espainiako gobernuaren aldetik eta Josu Ternera eta Thierry Etaren aldetik hainbat alditan elkartu ziren Oslo eta Geneban. Elkarrizketa horiek ez zuten aurrera egin eta handik gutxira etak bere azken aurreko sueten hautsi zuen, baina hortik abiatuta Borja Kobeagak komedia baterako gaia topatu. Suena muy fuerte una comedia sobre la negociación. Suena fuerte. Pero claro, no es lo que vamos a hacer. Es una comedia sobre el costumbrismo de la negociación, más bien. Es decir, que no creo que la película coja ninguna posición política ni que sea una película sobre la ideología o sobre el debate. No es una película sobre el debate que se planteó durante el diálogo. Es una película sobre tipos normales en circunstancias extraordinarias, ¿no? Egunotan Donostiako hotel bat elkarrizketak izan ziren Genevako hotela bihurtu dute, han gertatu ziren hainbat pasadizo kontatzeko. Pues el hecho de que no podían utilizar tarjetas de crédito para no dejar rastro y se alimentaban de kebabs, el hecho de que depende si hubieran dormido bien o mal, la negociación iba bien o mal. En realidad, para solventar el problema más importante que ha tenido el país en los últimos 40 años, está en manos de un tío que coge su coche y se va para allá. Como algo que supuestamente es súper solemne y súper grave y como un gran acto histórico, en realidad se parece mucho más a un cúmulo de casualidades, circunstancias y de detalles tontos, ¿no? Ramón Barea veteranoa da negoziatzailea, Manu Aranguren filmean, Jesús Eguiguren egiatan. A mí me ha interesado mucho la sensación de soledad que tenía que tener Jesús Eguiguren. Esa parte de miedo, por otro lado de pasión por lo que él quiere hacer, ¿no? Por buscar un punto de encuentro y tal. Yo he tratado de humanizarlo, es decir, que aunque tiene elementos que son divertidos, hay una cierta pequeña torpeza, digamos, en el personaje, pero he tratado de buscar la parte más humana y hacer creíbles y yo creer en lo que él busca, ¿no? Eta Carlos Areces eta Josean Bengoetxea berriz Thierry eta Josu Terneraren parekoak dira, denak ere jakitun dira oso osagai delikatuekin ari direla umorea egiten. Nestot, umorea oso fina dela pelikula honetan, hori saiatzen ari gara bintzat, oso fina eta egoera berez izan dadila komikoa eta ez
txiste errexen edo pelikula bat, ez? No es una comedia loca, no es una comedia ofensiva, es simplemente, de hecho es una comedia cruda, es una comedia sin chistes, es una comedia amarga en lo que resulta cómico es lo chapucero del proceso en sí. Filmaketa honekin astean Kobeagak berriro ere atzeratu du aspaldiko proiektu bat, Fede Etarras, ezkutuan bizi diren etxebizitzako komunitateko presidente izatea tokatzen zaien komandoaren istorioa, berriro ere Euskal Gatazka bueltaka. Imagino que puede resultar un poco cansino, ¿no? Que ya 8 pedidos más costaba de manera colateral el tema, voy a hacer una película sobre esto, tengo más proyectos sobre esto, pero creo que es efecto también de la situación, ¿no? ¿Quién soy yo? ¡Viva España y viva la Constitución! Creo que justamente ahora es un momento, y que creo que coincide mucho con varias películas que se están haciendo del tema, pues igual que cuando murió Franco y se empezaron a hacer películas de guerra civil, ¿no? Y eso creo que es algo que se nos pasará, pero que tenemos que hacerlo como una especie de terapia absoluta. Borja Kobeaga une gozoa bizitzen ari da, gustura dabil bai idazten bai zuzentzen, besteentzako lanak edota proiektu propioak egiten, eta lanik ez du falta. No me puedo quejar, desde luego una situación en que, del cine en que, como se puede ver, las producciones son más pequeñas, todo está más atenazado, los tiempos se estrechan, los sueldos también se contraen. Me siento privilegiado porque no para de haber proyectos y es verdad que puedo combinar cosas más personales con cosas que pagan el alquiler y que aún así son divertidas. Asteko badu enkargu bat zain, 8 apellidos vascosen bigarren partea idaztea berriro ere Diego San Joserekin batera. Ez da makaleko erronka, baina beraiek lasai omen daude. Creo que tenemos historias o chistes suficientes, aparte del de El Sur y Vitoria, como para repetir y para hacer, ¿no? Y así que creo que no afrontamos con ningún miedo o con ninguna ansia de las comparaciones, de que será peor que la primera y todo eso. Pero claro, estamos hablando de que si la película va mal, hará la mitad, y la mitad sigue siendo una barbaridad. Deja de hacer la pelota con tanto abrazo y tanta hostia. ¿Para qué das un abrazo que no estás en Sevilla? Escúchame, ¿parco a ver chándal? A ver, chale.